Sí. ¿Por qué habláis tanto de los hombres blancos heteros que se llaman Manolo y luego no habláis de Mohamed que maltrata a su mujer? ¿Por qué silenciáis la violencia cuando es de inmigrantes? No, no, bueno, vamos a responder. Me gusta mucho porque es un comentario que además... Joder, los valencianos estáis potentes, madre mía. Yo flipo. A mí me gusta mucho. Yo te voy a girar la pregunta. ¿Por qué nosotras hablamos de la violencia machista de todo tipo de hombres? Le pongo Manolo, le pongo Mohamed, le pongo Ichem, pero en cambio hay otra parte de la sociedad que solo habla de la violencia machista cuando se llama Mohamed y no come jamón. Porque es evidente que la inmigración y el aumento de la inmigración en España está relacionado con el aumento de casos de violaciones, vale, de matrimonios forzosos... ¿Cómo te llamas? Y lo que estáis haciendo es ocultar un problema que hay en España. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Carmen. Hola Carmen, mira, yo entiendo perfectamente lo que estás queriendo decir y no quiero para nada caer en la banalización de esos crímenes ni nada, pero de verdad creo que esto es un debate más extenso que ahora mismo no nos da tiempo a entrar en matices. Es un debate muy extenso, no, pero las feministas prácticamente lo ocultan y están habiendo casos de matrimonios forzosos, de violaciones de manadas que son de gente de origen extranjero y lo estáis ocultando y no decís nada al respecto, sí, y es gente es de origen inmigrante, que vino de culturas islámicas. Mira, estoy hasta el coño, por favor. Un momento, estoy hasta el coño, por favor. ¿Se puede ir esta gente? ¿Estás hasta el coño? De verdad, sí, por favor. Es que estoy hasta el coño ya. Mira, no voy a escuchar a una puta persona más que hable con agresividad, porque te puedo asegurar que yo también sé gritar y ponerme así. ¿Vale? Entonces, ya, no te voy a escuchar, pava, joder. Pero vas a contestar. No voy a contestar. Hombre, ya. ¿O vais a seguir hablando de los supuestos privilegios que tienen las mujeres? ¿Tú te crees que estás menos privilegiada y oprimida por los hombres que trabajan en este país? Por favor, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Quítenle el micro a esta persona, por favor. Y no se sienta. ¿Qué está pasando? No, yo sí voy a responder. Si a mí me gusta debatir, pero es que la cosa es que el porcentaje del sistema penitenciario que hace precisamente que los agresores sean mayormente españoles. ¿Es el porcentaje del NIE, el Instituto Nacional de Estadística? ¿Puedes mirarlo tú misma? Por favor, no, este claro es que el feminismo tiene que estar atado con la lucha antirracista. A nosotras no nos importa la nacionalidad del agresor, nos importa la agresión. Es transversal y pasa a nivel internacional. Sí, la libertad de expresión. Bueno, a ver. Ya, pero por dejar.